En un principio fue cualquier superficie inmóvil, el espacio público, todo aquello que pudiese ser comprendido por el dúctil horizonte de la calle. Cercas, muros, arcos, dinteles, puertas, postes, pisos, túneles, ductos. Baste asomarse a la ventana, cruzar el umbral de una avenida o la calle de un barrio, observar las estructuras de un puente o mirar a través de las ventanas del metro. El graffiti está presente. Old City Canvas es un festival de arte urbano, mexicano, de calidad internacional. Que busca juntar lo mejor del movimiento a nivel mundial, no solamente los artistas, sino todo lo que conlleva y lo que forma el movimiento de arte urbano. Nace con la idea de compartir con los jóvenes y con la gente de México pues una alegría, ¿no? Una verbena, una fiesta que se llevara a cabo en la Ciudad de México, pero a través de las expresiones de arte público, ¿no? Todos los spots tienen algún significado por el edificio que es o por la zona donde está, por el contexto histórico. Entonces, también eso influía en qué paredes íbamos a pintar, ¿no? La selección de paredes se da como para hacer un statement en la ciudad y un statement de que el arte urbano ya no es nada más algo de nicho, sino está, pues es algo que ya converge y convive con la ciudad, ¿no? Estoy haciendo un retrato de una señora, se llama María Guardado, se vive en Los Ángeles, pero el Salvador. En los 80 fue una activista y fue torturada por el gobierno. Fui secuestrada el 12 de enero, un día sábado de 1980. She managed to survive and now she, you know, lucha para derechos humanos y todo eso. En mi caso, yo siempre he dicho, bueno, estoy haciendo algo bueno luchando contra la injusticia. She's somebody that I wanted to paint eventually, and I felt like, you know, this would be a good, appropriate place for that. You know, she deserves it. Right now, there's only half
of the face of a little girl character, a Mexican girl, and maybe a little bit of stereotype, but you know, as the sum of the girls that we have actually seen in the city. We are an artist duo, and our work, it's a dialogue. We try to open this dialogue to the place where we paint. Trabajar un muro, plasmar imágenes en él, establecer mensajes a través de su epidermis, ha constituido una práctica desde la antigüedad y que pasa por diferentes intencionalidades. Se transforman en documentos, referentes que dejan patente presencia y voluntades sobre su superficie. Trabajo siempre con un boceto previo, pero para la composición. Ya cuando estoy trabajando en el muro, empiezo como a soltarme. Actualmente, pues, manejo en mi obra varias temáticas, pero a partir de procesos biológicos y orgánicos también. Me di cuenta que tenía la posibilidad de hacer estas líneas a partir de modular la salida de la pintura con el dedo, la presión, y manipularla así hasta que salgan como estos puntitos así, que pues, para mi forma y mi gráfica y todo esto como orgánico me funciona muy bien para dar texturas. Se divide en tres vertientes: paredes, que es la intervención en muros; palabras, que son conferencias y mesas redondas, en donde expertos, pues a nivel local y a nivel internacional, hablan y discuten lo que está pasando en las calles, ayudan a contextualizar lo que los artistas están haciendo en las calles. Palabras es lo que le deja esta parte teórica a los jóvenes, ¿no? Y bueno, gente de todas las edades nos visitó. Y fue increíble poder ver la respuesta en las conferencias. Pero el graffiti da personalidad. O sea, paseas por las ciudades y puedes tener tiempo de observar el graffiti y hace la ciudad, bajo mi punto de vista, más humano, ¿no? En la parte de piezas también pues crear un nuevo mercado también, ¿no? A pesar de que existe un mercado para coleccionistas de arte contemporáneo en México, pues también queríamos crear un mercado de arte urbano. Es un concepto, creo que muy novedoso, porque está uniendo lo que es la transformación de la pintura a un nivel, pues, muy mediático. Y creo que, evidentemente, el arte, visto por poca gente en una galería, pues tiene su mérito, pero puesto gratuitamente al público, pues tiene un gran valor. We are totally aware that there has been some quality muralism around, and so it's, I don't say it's pressuring, but it's challenging to create something that can keep up with that. Hacer murales aquí en México me parece como un honor, porque es parte de una tradición de muralismo mexicano. El arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio de unos cuantos. Se habla mucho del interés que hay porque el arte entre a las masas. Con ese motivo se hicieron las pinturas murales, que, pues, en mi concepto no resultaron para ese propósito, porque resulta que la pintura mural está hecha en edificios donde no va el pueblo en realidad. Van gentes que tienen asuntos que tratar con el gobierno, pero nada más. Mira, en realidad yo creo que el graffiti llega por una vía distinta a la del muralismo. Los grafiteros ya no tienen esa conexión ni apelan tampoco al muralismo.
sino más bien establecen una forma de comunicación y de lenguaje que se convierte en un código de relación distinto al que se da en términos convencionales. En el caso del muralismo, hay una institución oficial, hay una parte de ellos que no deja de ser panfletaria, ¿sí? En el sentido de que simplemente reproducen un discurso de Estado. Hay una ganancia ahí sí muy real de lo que es el espacio público para el pensamiento abierto, un pensamiento abierto que no está regido necesariamente por principios institucionales, a diferencia del muralismo clásico, que era un discurso exclusivamente educativo de lo que era la política gubernamental. El objetivo sistemático son los espectadores, situados dentro del tráfico incesante. Con el graffiti, sus hacedores producen una experiencia que, más allá de la aprobación o la condena, los hace partícipes de una manifestación que se sitúa fuera del orden administrado. It's not something private that's, you know, locked away in somebody's home just for them. It's something for everybody. This is not high class something, eh? This is for everybody, and it really needs to be for everybody. That's why it's important that it's in neighborhoods like this. I think it's necessary, you know, tener cosas como esto en todos los países, todas las ciudades, because it's first, it's para la gente. Muy pocas veces, o en los museos o en centros artísticos, solo ves la obra terminada, nunca ves el proceso creativo, ¿no? Entonces, en este caso me parece pues algo muy chido, ¿no? Que a la banda me parece que le interesa un poco más que solo observar la obra. Es importante pintar como en estos lugares donde se ve mucho más, ¿no? Porque muchos de los grafitis o murales o así están en, como en los suburbios también de la ciudad. Entonces, para mí es padre poder pintar en un lugar donde no hay nada de graffiti, ¿no? Como llevarlo a otro público. Está fomentando como mucho, no sé, una diversidad, abrir la mente, ¿no? O sea, no solo es el museo y las instituciones que ya todos conocemos, sino que hay otras maneras de hacer arte y que no siempre tiene que perdurar, ¿no? Es un poco efímero, procesual, que a lo mejor estos murales duran 6 meses, un año, quién sabe. Hay más apertura para nosotros y que no solo es graffiti, no es vandalismo, es arte, hasta es diseño, ¿no? Se queda plasmado un buen rato, que está en las calles y que todo el mundo lo ve, no más que nada que tiene más apertura que una obra, que un museo, que cualquier lado es la calle. Ahorita está atrayendo a varias personas y que ojalá atrayera a otro tipo hasta dentro de la propia política para que se hicieran como políticas públicas y culturales en torno a este tipo de, pues, de arte urbano. Esto que llamamos arte público pasa por muchas cosas. Puede ser producto de grafiteros, exgrafiteros o francamente pintores académicos. Lo que me parece importante es crearte inquietudes y dudas en torno a lo que estás viendo. A veces descontextualizar es muy interesante, ¿no? Descontextualizas lo que habitualmente ha sido un edificio, que tiene una carga neutra, en fin. We don't paint to point out bad situations. That's what the press does. So what we want to do is point out the beautiful things, you know, little things, but we just make them so big that they're so visible. And I think it gives everyone who's not sort of crazy or mentally ill a good feeling to see a happy child. It's almost like a community service, you know? We need to do social things. We need to pay for people on their shops, on their, I don't know, refugee houses, whatever social projects that are great to give it attention from the street. You know, a lot of times cities can be harsh places, difficult places to live, to survive. And I think when you have public art like this, it's not trying to sell things to people. It's not like it's going to change the world. I don't have any illusions, but I can see how the more good, decent, soulful public art that you have, the more you kind of give people a sense that hay más que sobrevivir.
el grafitero solo pone una pulsión, un acertijo, necesarios o innecesarios juegos de espejos y miradas frente a nosotros.